actualiza CNDH a todas las comisiones de México sobre el protocolo contra la tortura. Alerta Defensoría de Colombia pro aumento de tuberculosis en comunidades indígenas del Amazonas. Defensoría de Costa Rica afirma que el país debe mejorar supervisión de actividad piñera. Entérese de la información derecho humanista aquí en su espacio DH Web Noticias. Con gusto, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este medio de comunicación donde le detallaré la información más importante de este día. Le comento que en el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua se llevó a cabo la ceremonia de fin de cursos del preescolar Gabriela Mistral 1324, el cual presentó los trabajos de niñas y niños que hicieron durante el ciclo escolar, todos relacionados con las bellas artes. La directora de la escuela, Yudida Costa Blanco, dio a conocer que la institución busca ofrecer alternativas educativas acorde a los tiempos actuales, con mayor sensibilización y que ofrezcan un conocimiento que pueda aprovecharse en familia. Para finalizar con las actividades de la ceremonia, se proyectó un capítulo de Deni y los derechos de las niñas y los niños, serie creada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua para apoyar a los docentes en la enseñanza-aprendizaje de derechos humanos, valores y responsabilidades. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos desarrolló e implementó el taller sobre la aplicación del Protocolo de Estambul y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, en el que participaron todas las comisiones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil de todo el país. El Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, mejor conocido como el Protocolo de Estambul, es el primer conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias, y fue adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2000. Luego de una visita humanitaria al departamento del Amazonas encabezada por el defensor del pueblo de Colombia, Alfonso Cajiao Cabrera, la entidad alertó sobre la posible expansión de un brote de tuberculosis entre las comunidades indígenas del Amazonas, agravado por las difíciles condiciones de salubridad en las que se encuentra esta población. Ante este panorama y luego de mantener reuniones con las autoridades indígenas y civiles del departamento, el defensor del pueblo hizo un llamado al gobierno nacional en cabeza del ministro de Salud para que fortalezca las labores que ha venido adelantando la Gobernación del Amazonas con apoyo de la Universidad Nacional a fin de evitar que esta situación se propague y convierta en una epidemia que traiga consecuencias mortales extensivas para la población. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica afirmó que el país debe mejorar la supervisión de la actividad piñera, principalmente el impacto social y ambiental debido al acelerado crecimiento de la siembra y producción que lo coloca como uno de los primeros en el mundo. Según datos de la Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Piña en Costa Rica, la siembra de esta fruta pasó de 3.400 hectáreas en 1986 a 42.000 hectáreas sembradas en 2014. Costa Rica es uno de los principales productores de piña a nivel mundial, con 808 millones de dólares exportados en 2015. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato del director radial Álvaro Alfredo Aceituno López, ocurrido el pasado domingo en Guatemala, e instó al Estado a investigar este crimen con la debida diligencia. Asimismo, la Relatoría expresa su preocupación por el asesinato de otros cuatro periodistas en diversos hechos ocurridos durante este año en Guatemala. De acuerdo a la información disponible a través de medios de comunicación y organismos de la sociedad civil del país, el 17 de marzo fue asesinado el periodista Mario Roberto Salazar Barahona. El 8 de abril fue muerto a tiros el locutor Winston Leonardo Tunches Cano. Y el tercer hecho fue el 30 de abril, cuando tres sujetos armados balearon la motocicleta de Diego Salomón Esteban Gaspar. Finalmente, el 7 de junio fue ultimado a balazos el comunicador Víctor Hugo Valdés Cardona. Así concluimos con la información derecho humanista más destacada de este día. Continúe informándose a través de este espacio de DH Web Noticias. Hasta luego.